Este vehículo que tenemos aquí es una Volkswagen Caddy. Es una furgoneta de la cual hay dos versiones. Una dedicada a un uso puramente profesional o industrial y otra destinada al uso de pasajeros, al transporte de pasajeros. La Caddy está disponible con dos longitudes. Esta que tenemos aquí mide 4,5 metros. Y luego hay otra que es 35 centímetros mayor. La pequeña, la de 4,5 metros, viene de serie con 5 plazas y opcionalmente puede tener 7. Sin embargo, la versión de mayor tamaño viene de serie con 7 plazas. En este vídeo nos vamos a centrar en las versiones de pasajeros de la Caddy. La gama se desdobla en 3 niveles de equipamiento. Origin, Outdoor, esta es una Outdoor, y California. La Origin es la versión más básica de la gama, pero sin embargo tiene el nivel de refinamiento y equipamiento como para que dé la impresión de que en ningún momento vamos en un vehículo de origen industrial. La Outdoor tiene más elementos de equipamiento, entre los cuales hay cosas que son muy interesantes, como por ejemplo los faros de LED, que son de serie, que alumbran muy bien en su función de largo alcance, y hay otros elementos obligatorios porque vienen de serie que no son tan interesantes, al menos a mi juicio, como por ejemplo el techo solar panorámico de grandes dimensiones que además no va cubierto por una cortinilla. La versión California es una versión especial, es una camper con una cama en su interior y además una cocina, un depósito de agua y otros elementos. Actualmente la Caddy se puede elegir con dos motores diésel de 2 litros de cilindrada. Hay uno de 102 caballos y otro de 122 caballos. Esta unidad que tenemos aquí tiene el motor de 122 caballos. En el momento del lanzamiento, hace más de un año, Volkswagen anunció y puso precio a una Caddy con motor 1.5 litros de gasolina T6 de 114 caballos. Sin embargo, ese motor ya no está disponible. Volkswagen también anunció en su momento que habría una versión de gas natural 1.5 TGI, de la cual a día de hoy no tenemos noticias. La Volkswagen Caddy no está disponible ni lo estará en un futuro en versión eléctrica, algo que sí que ocurre en alguna de sus alternativas. Por ejemplo, la Citroën Space Tourer o la Opel Combo únicamente se pueden elegir con sistema eléctrico de impulsión. El cambio de marchas puede ser automático, DSG o manual. Esta unidad que tenemos aquí tiene el cambio DSG. Y el precio de partida de la Volkswagen Caddy, de las versiones de pasajeros de la Volkswagen Caddy, parte más o menos de 32.000 euros. Y esta unidad que tenemos aquí con el motor de 122 caballos, el cambio automático DSG, el nivel de equipamiento outdoor, tiene un precio de aproximadamente 38.000 euros. Eso hace que sea prácticamente tan costosa o esté prácticamente al nivel de la Mercedes-Benz Clase T. Por debajo en precio están, por ejemplo, la Renault Kangoo o la Toyota ProAce City Verso. Todavía no sabemos cuánto costará el nuevo Ford Tourneo Connect, que es el modelo más parecido a la Caddy, ya que ambos comparten desarrollo y tecnología. De la misma forma que comparten desarrollo y tecnología el Volkswagen Amarok y el Ford Ranger. En este vídeo vamos a ver tres cosas principalmente. Primera, cómo la Volkswagen Caddy es por dentro y sus principales características. Segunda, si se trata de un vehículo eficiente por consumo de combustible y seguro de reacciones. Y en tercer lugar, y por último, si es un coche cómodo en marcha como pueden ser un SUV o un monovolumen. Bueno, pues a las plazas delanteras de la Caddy se accede a través de estas puertas que son muy amplias, son muy altas, también son anchas y abren en un ángulo bastante importante, con lo cual el acceso al interior es bastante sencillo, no hay que agachar mucho la cabeza para hacerlo, aunque sí que es verdad que como el asiento está relativamente lejos del exterior de la carrocería, es fácil rozarse con la pantorrilla en el umbral, tanto al entrar como al salir. Yo soy, por ejemplo, incapaz de evitarlo. Pero bueno, son males menores, yo creo. Una vez dentro, vemos que la posición de conducción es bastante normal, es bastante como en un turismo o en un SUV. No tiene nada que ver con la posición de conducción antigua de las furgonetas, donde el asiento iba muy alto y el volante muy tumbado, no tiene nada que ver. Aquí se va pues como en un coche moderno al uso. Y bueno, los asientos pues son cómodos, no sujetan mucho el cuerpo en las curvas, pero yo creo que para la filosofía de este modelo son suficientes. Y como curiosidad diré que la regulación lumbar en esta unidad es eléctrica, que siempre viene bien. Lo primero que llama la atención de la Caddy es su gran espacio interior. Yo aquí, por ejemplo, voy sentado muy lejos de este asiento, también voy sentado muy lejos de las puertas, con lo cual la anchura es importante.
Y también es importante, sobre todo es importante, la gran altura libre al techo que hay, que es muy, muy grande y que solamente se encuentra en este tipo de vehículos. En los SUVs y en los monovolúmenes normalmente el techo queda mucho más cerca. Y como podéis ver, el interior, el salpicadero, tiene un diseño bastante sencillo y eso se debe a que Volkswagen ha concentrado la mayor parte de las funciones en esta pantalla táctil de 8,25 pulgadas. Es una pantalla sencilla, sí, pero cuya estructura de menús se comprende relativamente bien y en poco tiempo. Eso sí, Volkswagen, para acceder directamente a las funciones de asistencia a la conducción y a las funciones del climatizador, ha dispuesto aquí dos botones táctiles. También hay botones táctiles aquí para activar algunas de las funciones de iluminación. Sin embargo, Volkswagen no ha utilizado mandos táctiles aquí en el volante, sino que son unos mandos tradicionales. La instrumentación, por su parte, también es tradicional. Tiene dos esferas de agujas y una pequeña pantalla en el centro. A las plazas traseras de la Caddy se accede a través de dos puertas correderas, también de grandes dimensiones. Son puertas que no están frenadas en su movimiento, solo están frenadas al final, pero no en la mitad de su recorrido. Es decir, si ahora yo suelto la puerta, estamos en llano, tiende a cerrarse. Y si estamos en una cuesta, también tiende a cerrarse o abrirse de una manera un poquito brusca. Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta para no tener ningún percance. Si lo queremos suavizar, es posible añadir una opción que permite cerrar la puerta y completar la última parte del recorrido de forma más suave. En la segunda fila de asientos de la Caddy se va sentado muy bien, ya que estos asientos van unos centímetros por encima de los delanteros y además, y sobre todo, lo más sobresaliente es que hay mucha anchura entre puertas. Y eso permite que tres ocupantes adultos vayan sentados realmente cómodos. Una de las grandes diferencias de vehículos comerciales como puede ser la Caddy es precisamente esto, la gran anchura entre puertas y también, como no, la gran altura libre al techo, que contribuye a esa sensación de espacio que he mencionado anteriormente. La distancia que hay para las piernas, pues realmente está bien, es suficiente para mi 1,80 m, es más que de sobra, pero no es sobresaliente. ¿Y qué se echa en falta en el interior de la Caddy? Bueno, pues por ejemplo se echa en falta asideros, también se echa en falta que la ventanilla esta sea practicable y también se echa en falta que haya salidas de ventilación o tomas de corriente aquí en la consola central. Sí tenemos salidas de ventilación debajo de los pies, pero a veces son insuficientes para mantener la temperatura en el interior cuando en el exterior hace mucho calor. Como he dicho antes, tenemos tres plazas realmente cómodas. La central también lo es, la banqueta es amplia, tiene sus rebordes laterales para ir un poquito mejor sujeto y los pies no tienen que ir muy abiertos, ya que la protuberancia que tenemos aquí, si bien existe, pero no es demasiado grande. Y como coche para uso familiar es importante señalar que aquí tenemos dos fijaciones ISOFIX en los asientos laterales, no así en la plaza central. Al maletero se accede a través de este portón que viene de serie, es un portón muy largo que requiere que haya mucho espacio por detrás para poder abrirlo. Y además, para cerrarlo, la maniobra no es cómoda porque nos obliga a hacer mucha fuerza y agacharnos. Y aparte, hace mucho ruido cuando lo cierras porque es un poco brusco. Opcionalmente, por un precio moderado, existe la posibilidad de montar dos puertas de apertura lateral, que quizás sean más cómodas, al menos en un uso urbano. Bueno, y aquí está el maletero. ¿Cómo es de grande? Pues Volkswagen no ha facilitado un dato oficial, pero nosotros hemos medido que tiene 120 centímetros de anchura, 64 de altura hasta la cortinilla y 107 de profundidad. Todo esto nos da un volumen aproximado de unos 820 litros. El maletero tiene cajones con tapa para depositar objetos, también tiene cajones abiertos y ganchos, varios ganchos para colgar bolsas, además de tomas de corriente. Si queremos ampliar la capacidad de carga existen varias posibilidades. Los asientos traseros se pueden llevar plegados gracias a un brazo que los sujeta y así que no se caigan durante la marcha. Se pueden sacar del interior, para lo cual hay que liberar una especie de gancho que los ancla al piso. Después hay que acarrear con ellos, algo que no siempre será fácil ya que pesan lo suyo, especialmente la pieza de dos plazas. Por lo menos disponen de unas asas para facilitar la tarea. Esta posibilidad de sacar las plazas del interior no la ofrecen sus alternativas, como puede ser por ejemplo el Mercedes-Benz Clase T o el Renault Kangoo. En estos, lo que se hace para ampliar el espacio de carga es plegar el respaldo sobre la banqueta, lo que resulta en una superficie de carga que no es completamente plana, pero sí más larga de la que se consigue en la Caddy únicamente abatiendo los asientos.
Lo que no nos gusta de los asientos extraíbles de la Caddy, aparte de su peso, es la brusquedad con la que completan algunos movimientos. Si eliminamos esos asientos, nos queda un piso plano de 1,5 metros de longitud, más o menos, y de 1,95 metros si medimos hasta los asientos delanteros, estando estos completamente adelantados. Vamos, que habrá muchas personas que podrán dormir en el interior, pero antes tendrán que ingeniárselas para que los pies no les queden en el aire. La anchura mínima está delimitada por los pasos de rueda y es de 1,20 metros. Como podéis ver, esta bicicleta de montaña, que tampoco es muy grande ya que la rueda tiene 26 pulgadas de diámetro, no cabe completamente longitudinal respecto a la marcha, salvo que desmontemos la fila de asientos, la segunda fila de asientos. Es decir, la Caddy no tiene una gran ventaja de espacio longitudinal respecto a un turismo familiar o respecto a un SUV. La ventaja que sí que tiene es que la bicicleta la podemos llevar en vertical, de pie, algo que no es posible en vehículos que no sean de este tipo. ¿Se trata de un vehículo eficiente por su consumo de combustible y seguro por sus reacciones? Pues para la primera pregunta la contestación es rápida, sí. En un uso mixto el consumo puede estar sobre los 6 litros de media, si se conduce con mediana suavidad. Incluso se pueden obtener cifras por debajo a ritmo suave y constante por carretera. En nuestro recorrido por autopista a 120 km de media, ojo, no de marcador, gastó 6,2 litros cada 100 kilómetros, que es poco, aunque claramente más de lo que consume un turismo tradicional diésel de potencia más o menos parecida. Con las prestaciones ocurre algo parecido. El elevado peso de la Caddy, 1737 kilos, y sus formas poco aerodinámicas se dejan notar un poco, pero no excesivamente. Con el motor diésel de 122 caballos, la Caddy se mueve con soltura hasta la velocidad máxima legal en España. Según nuestras mediciones, ha necesitado 8,3 segundos para pasar de 80 a 120 km por hora, que para que os hagáis una idea es prácticamente lo mismo que necesita un Kia Xceed 1.0 de 120 caballos o un Renault Clio TC de 100 caballos. Aunque evidentemente no son vehículos completamente comparables a la Caddy, sí sirve para hacerse una idea de que la capacidad de aceleración de este vehículo es más que razonable, al menos hasta esa velocidad. Y recalco lo de hasta esa velocidad porque sí que es cierto que circulando más deprisa se nota que estamos ante un vehículo muy voluminoso y que tiene que vencer una importante resistencia al aire. Pero no creo que la Caddy esté pensada para viajar a toda velocidad. Y sobre la seguridad de reacciones nos remitimos a nuestra prueba de esquiva, donde como podéis ver en las imágenes, la Caddy se comportó perfectamente. En ningún momento tuvo reacciones difíciles de controlar, ni movimientos preocupantes, aunque eso sí, la velocidad de entrada a la zona de conos fue baja. Y vamos con el último punto, ¿es un coche cómodo en marcha? Objetivamente sí es un coche cómodo, pero también hay que reconocer que la suspensión no aísla tanto como la de un monovolumen al uso y que el ruido aerodinámico no es particularmente bajo a partir de unos 100 o 120 km por hora. También es importante señalar que Volkswagen ha recurrido a una suspensión trasera de eje rígido, una solución que no es la mejor para conseguir un buen confort de marcha. Eso sí, a diferencia del modelo de la anterior generación, tiene muelles en lugar de ballestas. Los rivales de la Caddy recurren en su mayor parte a un eje trasero ligeramente más refinado, concretamente a un eje de torsión que no deja de ser una suspensión que permite cierta independencia entre el movimiento de cada rueda del mismo eje. Y esto siempre tiene alguna ventaja desde el punto de vista del confort de marcha. En todo caso, no me parece que la Volkswagen Caddy sea sensiblemente más incómoda que las furgonetas con las que compite. Cuando se circula en vacío, el eje rígido sí que se nota un poco rebotón y ligeramente seco, pero no demasiado incómodo. Como habéis visto, la Caddy es un vehículo eminentemente práctico. Y quizá el punto más débil de la Caddy es su precio, ya que por esa cantidad de dinero Volkswagen lo que te da es un vehículo cuyos plásticos y cuya calidad de acabados tiene más que ver con un Polo, es decir, con un vehículo sencillo, que con un vehículo que pasa claramente de los 30.000 euros.